Hola, bienvenidos. Estamos otra vez en Héroes del Rock. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo bien y muy contento. Estamos hoy con un invitado de peso. Nuestro invitado de hoy es Germán Dafunquio. ¿Hace falta decir de las pelotas, sacar sumo, el hace falta? Yo creo que no. Yo creo que no, Germán, vamos. Bueno, no me gusta el nombre. ¿Eh? No me gusta el nombre de Héroes del Rock. ¿No te gusta? Sí, arrancamos así. No te gustan los héroes, no tenés héroes. No tengo héroes, no me gustan los héroes. ¿No? ¿Por qué? Porque no me gustan. Simplemente. Nunca tuve héroes. Pero sabés que lo sos para muchos pibes por ahí. Y no tan pibes. Sí, no pienso lograr hacer con esto, pero no vamos a entrar con mala onda. No, para nada. No, pero no, de verdad. Pueden ser ídolos. Bueno, tal vez hubo un par que nos dijeron parecidas. Que sí, el concepto de héroes era como que tenía que ver más con lo militar y. Pero bueno, en realidad es como es el concepto del Guitar Hero. Bueno, ¿no? Yo no creo para eso, lo di toda mi vida siempre, el Guitar Hero y toda esa mierda. No el juego, digo. No, ¿sabes qué? Hay muchas cosas de la cultura americana que a mí me parecen espantosas y que nunca las absorbí, ¿no? Las pelucas estas, la época de los 80, los grupos de heavy, boludo, los pelucones y las ropas y las pinturas, eran muy grosas. Eso solo acá quedó un resabio un poquito, ¿no? Pero bueno. No, igual cuando nosotros empezamos a pensar en el programa, pensamos en los héroes en el sentido de esos tipos que te cambian la vida, porque a nosotros nos pasó y seguramente a muchos. De hecho, ya hubo algunos que te mencionaron como uno de sus héroes en este programa. Qué bajón. uno es amigo tuyo, Fernando Ruiz Díaz, es muy amigo y obviamente que te mencionó. Pero de verdad, Sumo es una banda que le cambió la vida a mucha gente y hay algo. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros. Es curioso el fenómeno de Sumo. Realmente es curioso. Una parte. Yo toda mi vida lo creí cuando estábamos, que era grosísimo Sumo. Lo sentíamos como. Donde íbamos arrasábamos, los grupos. Era muy fuerte lo que pasaba, ¿no? Pero por otro lado. En nuestra puta vida quisimos hacer héroes. ¿No? Luca no quiso hacerse el Luca. Ninguno quiso hacerse, ninguno buscó ser héroe. ¿No? Es una cosa curiosa, ¿no? Nos movía totalmente otra cosa, ¿no? No como la cosa banal de. Te voy a mostrar que. Mamá, vas a saber que soy un capo, loco. No, bueno, eso es bien americano, ¿no? El ser. Lo super, super, no sé qué, super qué. Honestamente, no sé, no entiendo qué es. Bueno, pero tenían a Superman Troglio igual. Ahí tenían un superhéroe. Había un superhéroe. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuánto cambió Germán, cuánto cambiaste a partir de la llegada de Luca? No solamente como músico, como persona, ¿no? Un tipo que vino, estuvo unos años y, bueno, se fue. Y Luca fue una excusa perfecta para hacer lo que en realidad me quemaba dentro mío. Después, con los años, me di cuenta que era así, ¿no? Claro. Pero yo siempre digo, nosotros somos la generación que vivió con el ejército en las calles, ¿no? Que era subversivo primero y después era ser humano. Y hay mucha furia contenida, ¿no? Mucha cosa para. Y cuando apareció Pelado era la bandera. Luca era la bandera, era fantástico. A ver, ¿qué te pasó por la mente? No, ¿Qué recuerdo te pasó por la mente? Porque esa sonrisa fue como. No, y porque. Hay que situarse en la época, ¿viste? Los 80, los festivales no se podían hacer porque la gente se peleaba los heavy metal contra los punk o no sé qué, los neomodernos con los pelucosos, qué sé yo, boludo, ¿viste? Era una sociedad que venía de los milicos, donde estaba todo prohibido, todo era gris, ¿no? Y Sumo hizo bastante quilombo, la verdad, pero bien, lo recuerdo con mucho orgullo porque cuando me siento que me pasaron, tengo la cara de Luca dándose vuelta diciéndome, están dando vueltas. Nadie aplaudía, estaba todo el mundo así, se quedaba todo. Teníamos tema de Sumo y se quedaba todo petrificado. Digamos. No fue una cosa que.
Sumo tocó y se hizo masivo. De hecho, no fue masivo, era estaba solo estéreo, ¿no? Con su glamour o Virus, o viste, la época de los pecados nuevos y toda la pinga. Nosotros éramos mucho más agresores, pero de verdad. Bueno, hay mucho escrito sobre Sumo, muchísimo. Incluso hasta el libro de Pettinato. Se habla mucho de los impedimentos, de, bueno, pareciera como una especie de cruzada en algún sentido. Todo lo que no estaba construido, todo lo que había que construir, más allá del cambio de la dictadura por la democracia. Partiendo de la base que yo cantaba en inglés. No por guerra. Por ejemplo, odiaba el Guitar Hero y con él nuestra conexión entró por otro lado, que era mucho más la cosa emocional, ¿viste? Y no lo podía creer, había mucha química, no sé, era muy buena. Pero odiabas el Guitar Hero y pasaste a tener a Ricardo al lado, que era, si algo es, precisamente es un héroe de la guitarra, así como quizás entró con esa... Pero yo creo que Ricardo aprendió mucho de eso. Fue un Sumo. Había una química entre todos, ¿no? Por más, o sea, Ricardo tenía la técnica y podía hablar con la guitarra como Peter Frampton o comerse el diapasón como Jimi Hendrix. Podía hacerlo todo, ¿no? Pero con Sumo era siempre la búsqueda de un equilibrio. Claro. Creo yo, ¿no? Pero hay distintas épocas, ¿viste? Está la época del under y después está la época cuando ya empezamos a grabar discos. Pero eso son otros programas. Ya, claro, vamos de a poco. Sí. Hasta la llegada de Luca, ¿qué era lo que vos escuchabas? ¿Con qué te habías formado? ¿Qué era lo que más te gustaba? Yo me formé escuchando los Beatles cuando era muy niño. Tom Jones. ¿Cómo cantaban eso? Pero se te hablo de muy chico, ¿no? It's not unusual to be loved. Pero dijiste que... Y después, ya un poquito más grande, yo tengo hermanos mayores, ¿eh? Y yo estaba en toda la movida hippie, ¿no? Toda la cosa. No sé, el Zeppelin, los Who, Yes. Todo lo que había, todas esas cosas. Sí. Génesis. Me gustaba mucho Génesis con Gabriel. Sí, que cortaba un poco con esa cosa del rock sinfónico tan pomposa, era como un poquito más áspera, ¿no? Sí. Sí, las capas, cuando empezaron a aparecer las capas se fue toda la cara. ¿No? Una gran frase. Totalmente. Pero vos decías antes, nunca tuve héroes. ¿En esa época no tenías así como esa cosa de fascinación, de pegar el póster? O de seguir, de buscar el disco apenas salía, nada. De querer ser No, no podía ni comprar un disco. Creo que uno de los primeros sueldos que tuve me compré Foxtrot de Genesis. O Lucid Crime, no sé cuál. Uh-huh. Pero fue creo el único disco que compré en mi vida. ¿Sueldo de? ¿Sueldo de qué? De gira, cadete, una cosa de esas. Sí, por ahí todo lo que ganaba en el mes, tú sabes, ese maldito disco. Pero no por una historia de héroe, sino era de descarga más, ¿no? Y lo escuchaba los discos a mi hermano y me peleaba mucho con él por eso. Porque él los cuidaba como oro y se nota que yo era un poquito más temperamental y por ahí se lo rayaba. ¿Viste? Tal vez, ¿no? Había acusaciones en cruzado. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, eso fue... Después, eso fue de niño, ¿no? Ya de adolescente tratás de buscar dentro de tu propio entorno la música. Eso me pasó a mí. Me acuerdo de Arco Iris,
que tocaba en Hooligans, yo tenía como 10, 12 años. Tenía algunos temas que me gustaban. Me acuerdo una vez que tocaba en Hooligans, pero no voy a contar toda la historia. Sí, sí, dale. Estamos para escucharla, dale. Pude bajar a los camarines, ¿viste? Estaban todos ellos en círculo con las guitarras haciendo eran seis monos, estaban, no sé, habían tomado mucho ácido, que andaba en esa época que estaban como era. Pero me llamó la atención, parecían una secta, ¿no? Supuestamente no tomaban ácido y lo que dice Santa Olalla es que eran como una secta. Sí, sí, bueno. Estaban locos entonces. Era simple. Sí. Ahora. Pero se era divertido también. Seguramente. Todos estábamos locos. Fuimos locos en algún momento, seguimos. Pero creo que lo primero que me gustó y que me sentí identificado fue con Sui Generis, ¿no? Un poco. Tampoco demasiado. En realidad tengo la maldita sensación de estar buscando y no encontrar nada que en la cual me sentí identificado. Me gustó cuando salió Brasa de las Capitales, de Serú Girán. Con Alejandro fuimos a varios shows. Después no fuimos más. Y después apareció Luca. Me acuerdo un día a Luca le puse Serú Girán. Y yo pensando, mira papá, lo que escuchamos nosotros. No sé cómo se cagó de risa. Me decía, esto es un afano de... No sé qué, porque a Luca le cantaba, esto es un afano del otro y esto es un... Hijo de puta. Se lo decodificó todo. Claro, tenía un rato, claro. Tenía mucha información. Mucha información musical. Sí, acá había mucha ignorancia. Claro, también, ¿no? Claro. Lo sigue habiendo, ojo, no. Sí, son estilos, ¿no? Recién nombraste a Alejandro. ¿Con quiénes ibas a los shows o con quiénes te juntabas a escuchar música? ¿Con él, básicamente? Sí, con alguien. Lo he contado muchas veces, pero nos quedamos tocando la guitarra. En la cocina de mi casa, yo ahora me cuenta, estaba un poco con mucha adrenalina, ¿viste? Pero a los gritos, se entraba todo el barrio, ¿no? Mi viejo no podía dormir, ¿verdad? Pero nosotros la pasábamos bien. Y Ale imitaba muy bien a Freddie Mercury con el micrófono, nos divertíamos mucho. ¿Y qué tocaban? ¿Temas de Queen tocaban? No, hacíamos temas nuestros. Sí, ya en esa época empezamos, pero muy enroscados en nuestra cosa. Necesitamos de Luca que apareciera para... Había una parte que faltaba aprender. Claro, claro. Y ¿sabés qué? Estaba pensando que de toda esa información musical que por ahí recibieron con Luca, bueno, hay cosas que evidentemente quedaron en voz y en el sonido de Las Pelotas y por otro lado también en el sonido de Divididos. A mí una de las que más me llamó la atención en su momento, más allá del reggae, que ya lo veníamos escuchando en sumo más claramente, fue la parte del post-punk, que era algo que acá prácticamente no se conocía y ustedes con Las Pelotas tuvieron así como un sonido al principio bastante identificado con eso. No, yo creo que nosotros, mejor dicho, me hablabas del sonido o la similitud o la... Yo me sigo sintiendo en sumo. Y nada, sigo siendo lo que soy, no trato de inventar nada, ¿sabes? Esto que vos me decís, el sonido post-punk, en ningún momento nosotros nos cuestionábamos, nunca nos cuestionábamos. Viste, hay una tendencia en el medio entre los músicos, todos como de seguir las nuevas tendencias, ¿no? Ahora es el rap, entonces todos cantamos así y toda la cosa, en serio, es muy loco. Pero nosotros no, creo que nuestra lucha entraba por otro lado, entraba primero tratando de encontrar nuestra propia identidad y después llevar adelante el proyecto, ¿no? Porque recordar que estamos en Argentina, que no es que luchás contra una sociedad donde o mejor dicho, tratás de introducir tu música dentro de una sociedad que, bueno, no está muy interesada en escuchar lo que vos estás diciendo, ¿no? Por ahí hay un círculo más cerrado que dice, no, pipipi. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer disco de pelearnos grosso con el técnico, grosso, porque no entendía, a mí me gustaba mucho.
soy medio animal tocando la guitarra. Me gustan mucho los acopes, las cosas. De hecho, el otro día tengo la guitarra y la estoy desintegrando, boludo. Todavía no me di cuenta cómo. Para mí se está desintegrando y no sé cómo. Y bueno, imagínate, los técnicos estaban acostumbrados que venían el frillaz, ¿no? La cosa, ¿no? O súper policesca, ¿no? Y curesca, ¿no? Pero este era un técnico que no era de ese palo, era más del jazz rock. Claro. De la vieja guardia del rock argentino. Claro, no estaba preparado para esa mugre, digamos. No, era tremendo porque vos juntabas la guita para el estudio. En nuestro caso fue buscando a alguien que la ponga, un amigo que nos prestara plata, ¿no? Y cada hora era una cosa y te pasabas discutiendo. ¿Es así el sonido? No, no es así. Sí, es así. La concha de tu madre. Claro. ¿Cómo llegan a ese sonido, digamos? ¿Era por esta información nueva que traía Luca o fue solo la combustión entre ustedes? Porque digo, el reggae prácticamente no se conocía acá. El post-punk no se conocía directamente en esa época. ¿De qué grupo me hablas? No, Joy Division. No, pero me estás hablando del sumo, de Sumo, de las pelotas. De Sumo tenía de eso y después con las pelotas. No, pero con Sumo, si algo aprendí con Sumo o desarrollamos, siempre era buscándole. O al menos eso me llevó posteriormente con las pelotas a tratar de desarrollar siempre la personalidad de cada tema, no sonoramente. No, yo no me fijo en el estilo, o no nos fijamos en el estilo, hagámoslo ritmo, no sé qué pinga. Porque cada tema, a donde nos lleva cada tema, ¿viste? En Sumo, nos informamos bastante con temas. Fueron muchos años de acople de equipo, de punk, de sonido, y fuimos desarrollando. Fue el principio de la escuela, ¿no? Claro, la escuela vos siempre hablás de Sumo como una escuela. ¿Qué cosas se facilitaron después a la hora de formar las pelotas esa experiencia facilitar, previa? Casi te digo que hasta te puedo haber trabajado en contra. Porque muchas veces cuando vos querés ser músico, tenés 20 años, 21 años, 18, y tenés todo un montones de sueños, ¿no? Y de idealismo, muchísimo idealismo, muchas cosas. Y cuando llegás, te das cuenta que es toda una basura. Entonces se rompe un poco. Toda una basura, no quiero decir. O sea, está lejos de ser eso que vos pensabas. Es ideal, claro. No, está muy lejos. Entonces, el empezar de vuelta es, ya no tenés esa fantasía, sabés a lo que te vas a enfrentar. ¿Me explico? Sí. Y la historia siempre fue esa, ¿no? El ser nosotros sabiendo contra lo que nos enfrentamos y obrar en consecuencia. Siempre hablaste de Sumo, nunca dijiste, no, de eso no hablo, pero me imagino que la sombra debe ser muy grande. No, porque viste, no existe que de un grupo después se hagan tres bandas exitosas. Eso no existe. Y menos, ya te digo, en Argentina hacer música no es un país. Ahí me sombra, sigue existiendo lo que siempre existió. Es esta mezcla con los artistas. Hay una parte de los artistas que son como muy modernos, ¿no? Muy fashion, con modelitos, muy locos en discotecas, ¿no? Después están nosotros, los de la calle, los de, ¿no? Todo como estereotipos, ¿no? Y no sé cuál, me parece que la realidad es otra. ¿Los del alma cuáles son? ¿Uno u otro? ¿Los de qué? Los del alma, digo, ¿cuáles son? ¿Los de la calle? ¿Los cuales?
No, cada persona yo creo que vive y siente lo que siente, ¿no? No es jugando, pero puede ser un vendedor de fantasía, ¿no? O puede ser realista, o no sé, yo no sé qué es lo que nos lleva a nosotros a ser como somos. Creo que parte de la escuela es la vida, ¿no? Y la profesión, y sí, Sumo sembró una cosa muy fuerte dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando empezamos con las pelotas, el haber sido un Sumo pesaba, ¿no? Pesaba porque era como, ya una vez te había tocado, hermano, ya está, ¿no? Después apareció la planadora del rock, ¿no? Y siempre nosotros éramos los corredores, ¿no? Pero son todas las boludeces que ocurren siempre, yo creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Es parte de lo que hablábamos antes sobre los héroes y todas las cosas. Ustedes son los perdedores. Escuchá lo que hago, culiado. ¿Pensaste en algún momento en largar todo cuando empezabas con las pelotas, ir otra vez todo de nuevo? Sí, muchas veces estuve sintiéndome mal. Porque hay que bancársela, eso. Hay que bancársela. Porque nosotros no podíamos hacer una música condescendiente, con ¿no? una tinelizada o un Disney, ¿no? Un rock Disney. Sí, incluso. Lo que había en nuestros corazones era otra cosa. No lo digo como algo, ¿viste? Cada uno haga lo que quiere, no importa. Incluso estaba pensando que cuando finalmente dejaron de ser los perdedores, entre comillas, con el éxito de Será. Los acusaban de cosas que eran ridículas. Claro, la sí, canción bueno. Era una canción muy linda y se acabó. Sí, bueno, el éxito de Será fue todo un tema, ¿no? Un tema, nuestros fans nos trataron de. Ahí se dividieron como agua, ¿no? Ustedes son los comerciales y la otra parte no es comercial. Y el alma en las manos, tratando de descubrir. ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos? Hasta el amanecer. ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos? Hasta el amanecer. Siempre pasa que el seguidor, el fan de la primera hora está contento mientras son 50, pero ya cuando son 5.000 ya no le gusta tanto ese público nuevo. Te quiere para vos. Sí, no, bueno, pero eso es parte de esta cosa elitista, ¿no? Yo no creo, realmente yo creo, me parece, por qué me decís que no creo en los héroes, porque creo más en el trabajo de todos, ¿viste? Parezco un político, ¿no? Pero estoy harto de Perón. Del superhéroe, ¿no? De la pinga, loco. Yo desde que soy consciente no me gusta en un carajo lo que vivo, lo que veo de mi país, de mi gente, ¿viste? No, está bueno. Todo lo demás es propaganda de televisión y todo. Cuando vos recorres el país realmente, ¿viste? Con la música, estás en contacto con lo que pasa, los pibes, todos vienen, ¿viste? Te descargan. Yo más quiero, ¿sabes qué? Me siento padre a esta altura de mi vida. Claro. ¿Viste? Son, para mí son todos casi como hijos, como bien, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y la mayoría, en realidad, el común es, creen vos, loco. Creen vos, ¿no? Eso que sentís está bien. Eso es una mierda, tenés razón. Claro. Claro, yo te iba a preguntar, como músico, ¿te la pasás girando por el país? ¿Qué es lo que ves? Imagino que debe ser muy distinto a lo que, no, es completamente a lo que nos quieren distinto. Mostrar. Una vez se enojaron conmigo porque hablé de Porteñópolis, ¿viste? Diciendo, pero vos qué, sos, viste acá, sos un careta, un pelotudo. Sí, soy un pelotudo. Es una de las cosas que he descubierto, que realmente soy de lo más boludo. ¿Sabés lo boludo que soy? Pero es muy groso, es muy, muy triste, boludo. Yo no, me cuesta no ser pesimista, para serte honesto. En la visión global, ¿no? Porque hay cosas muy, muy profundas en este país.
nosotros vamos y de alguna manera canalizamos toda esta frustración que uno, los pibes están viviendo, van y descargan, tiran, viste, gritan, se divierten, son felices un rato, ¿no? Claro. No está mal, no está mal, está bueno, es lindo, es hermoso hacerlo. Volvamos un poquito a esos... Nos fuimos un poquito al carajo. No, pero es así, este programa es así. No, estoy sequito, no. No, quería que charlemos, por ejemplo, con Sumo, con Luca, con Ale, todos. ¿Cómo era ese fluir de discos? De ¿Cómo empezaron a escuchar cosas que se pasaban unos pasa a otros? Pasa información, claro. Porque vos dijiste que le hiciste escuchar Serú Girán. ¿Y él qué te hizo escuchar? De todo. Todo lo que no conocía, nada. Me acuerdo estar. Él tenía un radio grabador, boludo, una cosa así que yo no conocía un aparato tan grande. ¿Entendés? Era muy loco, boludo. Y me acuerdo que trajo como 6 millones de simples. Simples, por ejemplo, simples de reggae, me acuerdo que. Ver unos negros adorando unas plantas de porro gigantes. Ya no puede ser, esto es el mundo exterior. O sea, la gente puede ser. No, me parecía todo fascinante. Fascinante. ¿No? Y nada, de todo. De todo. Yo creo que. En una época. Él había llegado Big Country. Era una banda, creo que era escocesa o irlandesa, que tenía guitarras medio gaitescas, ¿viste? Sí. Y había algo de ese espíritu que nos pegó, ¿viste? Que queríamos. Y en el final de la historia aparece Gaitas. ¿Cómo se llama? FIFA, FOFAN. Por 200 puntos. Cruaján, perdí. Cruaján. Claro, yo me acuerdo, Gaitas era el nombre de pila. Claro. Bueno, lo sacaron de ahí, claro. No es que lo sacaron de ahí, ¿no? Eran corrientes que venían que decían, wow, qué bueno, guitarras con formatos de gaita, vamos por ahí. Más de esos simples, contame. No, y estaba todo el este botón. ¿Habías escuchado algo de reggae antes de esos simples? Punk y post-punk. Sí, había escuchado a Ariel Roth. No, ¿cómo se llamaba? El negro este que vino en los 80, el que hizo un solo tema. Eddie Grant. Alto chorro. No había escuchado nada. Me acuerdo Lincoln Quincy Johnson, por ejemplo, cuando Mama, el tipo hablaba, era increíble. Estamos hablando de los años 80, amigos, ¿no? Ahora me da un poquito de cosita el reggae. Viste que ahora hay una corriente de reggae en Argentina, ¿no? Toda esta cosa. Me da un poquitito de cosas, ¿no? Porque es también como el blues, ¿no? Los que mamaron blues, de repente salió el blues acá, pa. Pero con el reggae, a veces... Da un poco de cosa que levantes una baldosa y salga una banda de reggae.
No, no, me da un poco de cosa como afana, boludo. Bueno, lo más lindo es que todos citan a Sumo como influencia. No sé cómo te hará sentir. Bueno, yo con los años he escuchado. Hay partes de melodías de. Lo que pasa es que uno se va desarrollando, ¿viste? Y con el tiempo he escuchado temas de grupos o de cosas que Luca escuchaba que los puedo reconocer en pedacitos de melodías de Sumo, ¿sabes? Pero eso es natural, no es que estás robando, hay otras cosas que nos pasó una vez, hace un tiempo había un festival de reggae y me acuerdo que estábamos en el hotel y yo escuchaba y decía, qué loco, boludo, este tema, y empezaba a cantarlo arriba y era ese tema, y lo estaban cantando y me parecía muy loco, boludo, pero bueno. No importa, no quiero entrar. Siempre tengo que entrar en polémica. No, no entrar, está bien. No, todo para paz con todo el mundo. Punk y post-punk dijiste también en esos disquitos. Imagino escuchar eso en esa época de haber sido revelador en un punto. No sabés cómo, era lo que uno sentía. Tenía razón. ¿Era eso que no comprabas? Claro. Sentías algo, pero no lo podías traducir en palabras. Claro, siempre. Volvemos a la sociedad argentina de la década de los 70, 80, ¿no? Siempre el ser un poquito diferente era ser un loquito, un boludito, ¿no? Y cuando vi todo eso dije, qué bueno, existe. Fue muy, muy hermoso. Y había de todo, los primeros discos de Cure, Sandinista, todas las mamitas, boludo. Era una catarata de chula, porque no existía, ¿no? Pensé que acá. En el 80 prohibieron el rock internacional, o sea, había que escuchar todo el tiempo rock argentino, ¿no? Por Cheto. Un saludo. Bueno, un saludo, claro. Y tuvieron, y procesaron todo eso, en vez de procesarlo en años, en un periodo muy, muy corto, porque era como toda información que, sí, que se había cortado del cuajo. Sí, por eso había. Pero más allá, había una catarata creativa, nosotros. Hay cosas que. Épocas muy creativas de Sumo, lo que fue después la Harlingham Reggae Band. Había otra cosa, Diego se iba con Ricardo, con Luca, se iban con una caja de ritmo a tomarse 500 botellas de vino y hacer un show con temas que se les ocurría ahí en el momento. era una postura que era muy distinta, ¿viste? Que era el tipo que iba y lo hacía de verdad, no estaba pensando. Si su solito estaba bien, o si se había visto bien, o si esos movimientos súper calculados. El héroe no era eso. ¿Y encontrás eso ahora? ¿Lo ves en alguien? Hay under. Sí. No, pero no under, digo, esa explosión de creatividad por ahí, que sin contención. No, pero lo que pasa es que, viste, yo siempre odié en mi vida, odié como la visión del viejo, viste, el tipo más grande. No soy quien para jugar. Mis hijos hacen una música re buena, por ejemplo. O sea, y las generaciones de ellos, hablamos pibes de 20 años, 22 años. ¿No? Hay en todos lados hay música, gente que hace buena música y gente que no entiende nada. ¿No? Mucho del material que por ahí te dan se parece al Indio Solari o a Los Piojos o a esto, ¿viste? O es una mezcla del cantante de este con el cantante de lo otro. Bueno, pero es una manera de empezar también, sí, claro, ¿no? Imitando. Es parte de la cultura de nuestro rock, de nuestra real esencia, ¿no? Porque estás hablando de un país donde el poder adquisitivo de todo es bastante limitado, ¿no? Es que vos vas a te compras un estrato así nomás, o, ¿no? Y también estás hablando de un país donde la cumbia o el cuarteto mueven miles y miles de personas. Estás hablando, es una cultura muy, muy distinta, ¿no? Entonces se trata de, para mí, se trata de llevar tu profesión a través del tiempo, ¿no? Más allá de todo, la catarata creativa te va a servir como herramienta para seguir para adelante con lo tuyo, ¿no? Que no es la búsqueda de un tema, porque un tema no te hace millonario. Pero también se trata de sos o no sos músico, ¿no? ¿Te la bancás o no te la bancás?
¿Qué implica eso? ¿Qué implica bancársela, digamos? Y, por ejemplo, girar por el interior y tener que hacer miles y miles de kilómetros y llegar a lugares. Yo me acuerdo giras que hemos hecho que volvíamos sin un sope. Y habíamos estado 10 días girando. Y sí, habíamos podido tocar para todo el mundo y no perder platos, pero... Y había que bancársela, loco, porque había que comer. Es medio estúpido, lo digo, pero vuelvo a casa sin un mango, ¿no? No es estúpido. Claro, la otra opción, ¿qué es? La otra opción es hacerte un rockerito bonito, ¿viste? Jugar a estas canciones. Estoy muy indignado con todo este rock Disney, la verdad. Me da un poquito de asquito. ¿Este rock? El rock Disney, este arquetipo de... Y que los pendejos ahora todos se ponen piercing. Esto, pipa, papá, esas son rockers. Claro, o sea, como un molde que hay, ¿no? Sí, el molde, ¿no? Este molde de... Siempre está muy bien mientras no te pases de la raya, ¿no? Ninguno coge, ninguno toma alcohol, ninguno nada, ¿no? No digo que... Está bueno eso en la vida si lo podés lograr vivir así, ¿viste? Está no bueno. No sé sin coger, pero... No está bueno. Pero olvídate de esa parte, ¿no? Esa parte es imposible. Imposible. Pero... Qué grande, Capuche. Sí, es imposible. Es imposible. Pero... Nada, bueno, igualmente esas cosas no tienen sustento, ¿viste? A mí me parece que el artista es el que lo logra llevar a través de toda su vida, su pasión, ¿no? Y la desarrolla, ¿no? Está quien necesita imperiosamente vivir de eso porque no tiene otra... Quizás hay artistas que son millonarios y pueden ser artistas muy fácilmente, ¿viste? Pero el arte es el arte, qué sé yo. La escuela de rock es dura, indiscutiblemente dura. Y no es lo que la gente cree para nada. Es un camino de rosas, el éxito no es una cosa hermosa. Estás dentro de un sistema donde todos los canales apuntan a la elevación de la realidad, ¿no? A mostrarte un mundo que no existe. Vivimos como en una ensalada de pedos, ¿no? ¿Cómo haces para no sentirte Michael Jackson? Digo, ¿cómo se mantienen los pedos? ¿Cómo se sentía Michael Jackson? Además de ser un negro que no quería ser negro. ¿Sabes que le hacían una billboard especial para él en la que siempre era número uno? Era como el diario de Diego. Bueno, por ejemplo, vivir en una realidad paralela. ¿Cómo pero se loco, hace? Howard Hughes, el millonario número uno americano. Murió picándose morfina, heroína y con las uñas de 20 centímetros y cagando en el tacho y meando las botellas en el... Estás hablando del tipo más poderoso del mundo. Eso es el poder, esos son los héroes, boludo. El que se alimenta... Los héroes de otro, el vivir alimentándose... No, yo voy a ser número uno, ¿Qué es ser número uno, boludo? Morirte de sobredosis. Eso es ser número uno. O de propofol. Sí, no sé, a mí... Pero igual... ¿Cómo haces para mantenerte ajeno a eso, ¿no? En ese momento, esto de que vos decís, te sacan de un lado, te ponen en el otro, debe ser difícil también controlar... Sí, pero ¿sabes qué? Seguir siendo yo, seguir siendo vos mismo. Siempre es difícil mantenerse en el filo. Siempre es difícil, sobre todo por todo lo que viene alrededor, ¿no? Atrás de un éxito viene un montón de gente idiota. Saludo a toda la gente idiota, los quiero. Aparece mucho de todo, ¿viste? Los lameortos, los adoradores, ¿no? Aparece la misma prensa que odia, que tiene que decir cómo hicieron para ser un éxito y tenés que explicar por qué hiciste un éxito. No sé. Aparece todo. Y eso es como una nueva lección que tenés que aprender, ¿no? Todo, por eso digo, para mí, yo veo la vida siempre como una lección constante, ¿no? ¿Y en eso tuviste algún modelo, digamos, de un tipo que te pareció que se había manejado bien con esa fama? No, es que nunca le presté atención a nadie, o sea, nunca le presté atención a nadie.
No me parece, me parece muy más importante el uno, ¿viste? El conocerse y tratar de llevar adelante todo eso sin ir al carajo. Claro. ¿Sabes que cuando hoy hablabas de hacer las pelotas después de haber sido un sumo, me acordaba de Joe Strummer, de The Clash, que dijo que tardó tantos años en hacer los mezcaleros porque le costaba encontrar músicos que no sintieran nada, estoy tocando con Joe Strummer. No, Clash, Clash. ¿Pasó algo de eso? No. ¿No? No, a mí me costó encontrar músicos que entendieran lo loco que estaba. Bueno, solo eso. Los tenía que convencer que no estaba loco, que íbamos a ir adelante. ¿Y sentís que este es un momento como una especie de síntesis de todo el esfuerzo de años? Bueno, finalmente no, estás cosechando. No, yo no. Soy muy escéptico. Y te trato. Soy de los que creen que no hay que festejar demasiado. Ni tampoco hay que entristecerse demasiado, ¿viste? Hay que tratar de mantenerse en el centro, porque la vida es para mí, ¿no? Son es así, subís y bajás todo el tiempo. Nosotros venimos de épocas muy difíciles, tiempos muy difíciles, de años de sacrificios, de discos que no nos pasaron en ningún lugar, de luchas eternas, ¿viste? No siento que estamos cosechando, me parece que hicimos un gran disco, Despierta es un gran disco y el Luna Park fue un hermoso show y todo el trabajo que hicimos fue muy positivo y se ve, ¿no? Se ve y eso es. Para mí lo mejor es la música que está por venir, yo soy honesto, ¿no? Porque la música que está por venir es la música que estamos adentro de lo que sentimos, y eso es lo que nos sigue siendo nuestra medicina, ¿viste? Claro, lo que te mantiene vivo, la música, claro, que todavía tenés que sacar. Es lo que hablábamos al principio, uh-huh, ¿no? Cuando empecé a hacer música, era el canal donde podía descargar todo lo que... Y la música es un poco eso para mí. Yo te voy a hacer una pregunta que te debo hacer cada 2 años. ¿Para cuándo el disco de reggae? Solo reggae. Lo que pasa es que ahora hay tanto reggae. Que debes tener unos cuantos guardados. Sí, es que no, el reggae no es difícil hacerlo. Parece que lo difícil es hacer buenas melodías y todo eso, como con cualquier tema, como cualquier música, ¿no? O estilo. Siempre lo difícil en un tema es hacer buenas melodías. Lo bueno solo puedes hacer más o menos dedos, sonidos de batería pueden ser más o menos grandes, más o menos brillantes, pero las melodías son... Por eso los Beatles vienen Paul McCartney y la gente sigue cantando Yesterday y todo, porque son buenas melodías. Y ese es el desafío. La importancia está en la melodía. Y lo importante está en el corazón. Y de lo que... Y bueno, aunque, tal vez aunque es suene, tal uno, vez es ahí donde va la melodía. ¿No? Lo mío era mesianismo franciscano. Mirá. Me dieron ganas de matar. No era muy franciscano. No tenía la cresta. La cresta, no era. Y de esas melodías que son lo importante en la canción. Ah, no, pará, te cagué, ah, porque estábamos hablando del disco de reggae. Sí. Vos me preguntaste. Sí, señor. No hay tiempo. No hay tiempo, ¿por qué? Porque hay otro material urgente para sacar. No, pues ya te digo, me parece que reggae es algo... es un estilo como establecido y ya está como invadido de reggae, de Misiones. Las pelotas hacen un reggae que es el reggae de las pelotas, es indiscutible. Pero toda nuestra música es media así, tiene su propia... Está mucho más latente lo que está por venir. Ya hemos estado componiendo, juntándonos y hay mucha música, hay mucha cosa, ¿viste? Nosotros no nos estructuramos en un estilo, siempre odiamos eso. Por eso nunca nos pudieron catalogar dentro de un estilo, ¿viste? Hasta que nosotros pusimos nuestro nombre, nuestro propio estilo, que es Ball of Art. Ball of Art, está bueno. Una bola de arte. Muy bien. La idea esta de las melodías, ¿hay artistas nuevos por ahí cuyas melodías te lleguen, o más o menos nuevos? Digo, para no quedarnos solo en el pop-punk y ahí termina. Que yo creo que también, aparte de una buena melodía, tiene que haber... tiene que haber letra, ¿viste? Hay muy grandes melodías de temas que vos no podés, de golpe estás manejando y estás cantando, diciendo, ¿cómo puedo estar cantando este tema de mierda? Claro, te la repusieron, ¿no? Que son melodías que entran
pero con letras que decís, ¿cómo puedo estar cantando esta garcha? ¿No? ¿No? En mi caso, no sé, yo no... no claro, tenés que razonarlo, tenés que hacerlo consciente, si no sí, se te mete... es difícil de explicarlo, ¿no? Me parece que la letra tiene que ver, tiene también que ver con el resultante de un tema. No es solamente una melodía bonita. No, no, claro. Al menos en nuestro caso, porque hay muchos artistas que les recontra chupa un huevo, o sea, saben que vende el amor, tu cuerpo y mi cuerpo. Siempre digo lo mismo, estoy medio harto de hablar siempre lo mismo, pero, viste... Sí, cada uno hace lo que puede. Bueno, pero vayamos no a los que no te gustan, sino a los que sí te gustan. ¿Qué estás escuchando que te guste, que te placer? No escucho nada, la verdad. Pues escucho, ¿sabés qué escucho? Viajo mucho el auto. Y el auto es un lugar, es la cápsula. Y mi hijo me hace compilados de millones de cosas para distintos... Él viaja mucho conmigo también, entonces... sabe lo que es la dinámica de la ruta, ¿no? Y hay momentos que necesitas. Hay momentos que necesitas. Calma. Lo hago con ondulaciones. Por suerte es televisión. Pero pero viste, yo no sé los que dicen. No, escucho mucho The Strokes y de acá pasó, ¿viste? Pues no, la verdad que no sé ni qué son. O sea, es música que suena, que te pasó. Sí, sí, sí. No, me divierte escuchar las notas. Soy una especie así, son muchos años, investigás y decís, mirá qué loco, cómo fusionaron esto con el otro, ¿no? Siempre todos están tratando de inventar. Esa es una cosa que es notable, que fue la gran lección de Sumo, o que me dejó Luca, que los ingleses todos tratan de tener su propia personalidad. Todos los grupos tienen su propia personalidad, no tratan de imitar a... Y si le preguntas, ¿ustedes se copian eso? No. Una gran influencia para mí, pero no trato de copiarlo, somos nosotros, claro. ¿No? Quiero hacer mis sonidos. Sí, yo quiero hacer mi propio estilo. Germán, ¿en vos lo que más tardó o tardaste más en convencerte es el rol de cantante? El tipo sí. Que se para ahí adelante y sí, me tengo que defender con la voz. Mira, cuando empezaron las pelotas, tenía una foto de Luca en la sala esta donde había monturas. Y una foto de Luca que después fue la tapa de Fiebre, pero al revés de cómo está en Fiebre. Y un día tuve que dar la vuelta, la di vuelta, porque traté de armar melodías y era como me estaba mirando Luca y se me cagaba de risa todo el tiempo, ¿viste? Diciendo, claro, ¿cómo voy a cantar? Es imposible. Claro. Pero me gustaba, con el tiempo descubrí que me gustaba mucho hacer temas, ¿no? Y eso fue como un principio, es tu, la falta de fe en vos mismo, ¿no? Que no, es un desastre, es horrible. No, yo no puedo, yo canto solamente en el baño, boludo. Soy un perro, mirá la voz de exorete que tengo, ¿no? Siempre era esa cosa que uno, o el otro, ¿no? Escuchaba mi voz, pero en mi caso era así, totalmente siempre para abajo. Pero sobre todo en realidad no me gusta la del héroe, ¿viste? Germán, insistimos, desde el principio lo dijiste y te lo respetamos. Lo respetamos, tal cual. Lo siento mucho, sos el héroe de muchos, y también lo sabes eso, supongo. Como siempre... Mil gracias por haber venido y como hacemos en todos los programas, te vamos a pedir que cierres con un video propio. ¿De qué? Elegilo, la que quieras. El Ñandú. El Ñandú fue un video que... Es una obra de arte, es hermoso. Que nunca lo pasaron en ningún puto canal, pero que fue una obra de arte y nada, recordando esas buenas épocas. Y ahora lo pasamos nosotros. Bueno, gracias, Germán. Gracias, Germán. Hasta ustedes. La próxima. Somos muchos.
partiendo el tiempo en dos, fruta por caer, la noche se termina.